La explotación donde nos encontramos hoy, que eso es Olla Caldera, es una explotación ejemplar, con un trabajo serio, con un trabajo riguroso, en un entorno adecuado, en un entorno donde desde hace siglos se han cuidado y se han criado cabras en esta zona de la caldera de Taburiente, y donde este ganado que vamos a ver hoy, que se va a grabar hoy en este programa, son cabras exclusivas de raza palmera, donde también el ganadero, donde también Luis Alfonso está en la Asociación de Criadores de Cabra Palmera, donde tiene las cosas muy claras de cómo hay que hacer un producto y de cómo ese producto tiene que llegar a los mercados, y desde luego es uno de los modelos y uno de los referentes que tenemos precisamente para lo que es el perfil de ganaderías y de ganaderos que queremos en la Denominación de Origen Queso Palmero. Esto es gente seria, gente comprometida, gente con las cosas muy clara, gente que críe exclusivamente cabra de raza palmera, que esté comprometido en ese proceso de selección y de mejora de la calidad genética de la cabra palmera, porque de esa manera nosotros preveemos que en el futuro, desde luego, ganaremos en mejores rendimientos y ganaremos en mayor calidad de producto. Buenos días, nos encontramos en la granja Olla de la Caldera. Para nosotros es una granja singular por este enclave natural tan maravilloso como es el preparque de la Caldera de Taburiente, pero también es el primer inscrito en la Denominación de Origen. Es un joven ganadero, el cual se encuentra en el núcleo de selección de la Asociación de Criadores de Cabra Palmera. Eso nos indica que ha sido siempre un gran valedor de la raza autóctona de la isla de La Palma. Es una pequeña explotación familiar de en torno a 150 cabezas, donde su producto singular es el queso de manada. El queso de manada, certificado por la Denominación de Origen Queso Palmero, significa que es leche procedente de la propia explotación de cabras en pastoreo y con un tamaño de entre 8 y 15 kilogramos. Este nombre de manada hace referencia al antiguo queso elaborado en la cumbre por los pastores, donde cada manada de en torno a 50-60 ejemplares, cada pastor elaboraba con esa manada un solo queso. El queso Olla de la Caldera es un queso de manada, de muy rico en grasas y proteínas debido a los pastos de la zona. La gran base de alimentación, la base nutricional de los animales que aquí se encuentran, es a base de forrajes y pastos naturales, tanto los aprovechados directamente mediante la acción del pastoreo, gracias a la ayuda también de dos pastores garafianos, como los que el ganadero está recogiendo por la zona. Tanto monte verde, brezo, falla, tagasaste, como hierbas, tederas, como otros recursos forrajeros, tuneras, por ejemplo. El queso Olla de la Caldera es un queso de manada en su presentación de 8 a 15 kilogramos. Aquí vemos destacado el sello tradicionalmente de identificación del queso junto al más moderno, por así decirlo, que es la placa de caseína. La placa de caseína que le da veracidad a todo el proceso de certificación del queso palmero, la cual siempre tiene que ir pareja con la contraetiqueta que avala el proceso de certificación junto a la etiqueta de cada elaborador. Este queso, aparte de la singularidad de ser un queso de manada, tiene una textura muy suave, muy limpia, nos da muchos recuerdos a la leche cruda de la cabra palmera, y su presentación suele ser tierno o semicurado según el grado de maduración. Por encargo también presenta quesos de menor tamaño, los cuales son vendidos en el mercado de los Llanos de Aridane. El queso Olla de la Caldera, como bien decíamos antes, mayoritariamente su presentación es queso de manada, distribuidos en Tenerife, aunque tiene varios puntos de venta en la isla de La Palma. El queso de manada va en torno de 8 a 15 kilogramos. Actualmente elabora entre 2 y 4 piezas de manada al día.
Nos encontramos en el cuarto del queso de la marca Olla de la Caldera, amparada en la denominación de origen Queso Balmero, donde se realiza el trabajo con más mimo y más dedicación, que es la elaboración del propio queso. Las cabras van llegando durante la mañana para ser ordeñadas, con un pequeño aporte de cereales, pasa la leche a la cuba y desde la cuba se inicia el proceso de elaboración del queso palmero con el cuajado. En esta quesería se utiliza cuajo natural, el cual nos va a dar unas características y unos aportes en aromas y en sabores diferentes. Luego se elaboran tres grandes quesos de manada. Antiguamente se elaboraba cada queso en un bidón de plástico alimentario. Ahora, debido a las pequeñas modernizaciones que cada quesería se puede permitir y va poco a poco realizando, pues se cuaja y se elabora todo el queso de una vez en la cuba de cuajar. Tras el cuajado y el reposo que se le da a la cuajada, se empieza a trabajar la cuajada para elaborar estos tres grandes quesos de manada, los cuales pasarán 24 o 48 horas en el proceso de salado con sal marina procedente de las salinas de la isla, para a partir de ahí, de ese segundo día, pasar a la sala de oreo, donde se encontrarán de 7 a 10 días. Una vez pasado ese primer periodo de maduración, ya empezará su distribución como queso tierno o, según los días de maduración, como semicurado. Sí, la presente temporada de queso para la denominación de origen protegida queso palmero, pues está siendo bastante importante. Bien, es verdad que para los ganaderos este no ha sido un año muy positivo en el sentido de que hemos tenido bastante seca y los pastizales pues no son los deseados ni para los ganaderos que tienen en semi-extensivo ni en extensivo, pero desde luego lo que sí está claro que, aunque también en otros años estamos cosechando una serie de éxitos y reconocimientos de muchos ganaderos a su trabajo y a su buen hacer, este año, desde luego que en una serie de concursos en los que hemos participado, como puede ser Tabefe o como puede ser Agrocanarias, desde luego que han sido unos resultados espectaculares con una cantidad de premios importantes y los premios lo que hablan de verdad y en el fondo lo que dicen es que detrás de ellos hay un gran trabajo, muy buen trabajo, un producto de gran calidad y un queso extraordinario. Que en el plazo de 2 años tengamos para la isla La Palma dos reconocimientos como es el mejor queso de Canarias, desde luego, eso habla muy bien del trabajo que realizan los ganaderos amparados en la denominación de origen protegida queso palmero. Porque hay que dejar claro y hay que decir que los ganaderos que están en la denominación de origen quieren hacer las cosas bien, quieren someterse a rigurosos controles de calidad, que desde luego no es lo mismo que estar cada uno a su libre albedrío intentando hacer las cosas a su manera. Ese resultado y ese trabajo pues se está viendo, si a ello le sumamos que se ha incrementado la producción quesera y que por otra parte nuevos ganaderos se están incorporando a la denominación de origen y otros están solicitando entrar, que solicitar entrar no significa entrar de un momento para otro, sino que desde luego existe y se necesita un trabajo previo hasta que tengan las condiciones adecuadas, pues todo ello nos hace ser optimistas, nos hace estar contentos y desde luego no satisfechos del todo, porque para que nuestro trabajo tenga la eficacia que se requiere, nunca podemos estar satisfechos, nunca podemos estar autoalabándonos, sino que tenemos que ser inconformistas y que tenemos que estar luchando día a día por unos mejores resultados y por llevarle al consumidor de Canarias pues los mejores quesos posibles. Y luchar con el mercado del queso, pues desde luego que significa trabajar con mucho rigor y con mucha seriedad. Las labores de certificación del Consejo Regulador van desde la calidad de la leche al control de la alimentación de los animales, viendo el pastoreo, viendo la utilización de los forrajes y recursos naturales de la zona, la raza palmera, el control de la raza palmera, ayudado puntualmente por la Asociación de Criadores de Cabra Palmera, y también va en ciertos parámetros en la elaboración del queso, temperaturas, cuajos, formato de los mismos. Aparte de todo de este trabajo de certificación, el otro gran pilar del queso palmero es su promoción. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Palmero hace numerosos esfuerzos en la promoción de dicho producto. Desde la creación en el 2005 de una página web, actualizada en el 2012, incluida en varios idiomas en el 2013, hasta la promoción de noticias y vídeos como el que nos ocupan. Hacemos referencia a que el año pasado se hicieron un pequeño ciclo de 4 vídeos de 4 queserías de la isla de La Palma por las diferentes zonas y este año trataremos de repetirlo. Y también destacar que en la parte de noticias
Desde el año 2012 destacamos y guardamos más de 100 referencias en noticias sobre el queso palmero y nuestro canal de vídeos con la puesta de los últimos vídeos donde ya son más de 40, más o menos 20 de elaboración propia y 20 haciendo referencia al queso palmero y sus diferentes características, desde el pastoreo, desde el producto propiamente dicho, a referencias en la radio que han salido de reportajes del queso palmero. Buenos días. ¿Cuándo comenzó usted? Pues hace 30 años. 30 años. Toda una vida dedicada a la ganadería, ¿no? Toda una vida. ¿Cómo era la vida del ganadero hace 30 años? Pues muy distinta, cabrón. ¿Por qué? Porque antes casi todo era del campo. Y había que cuidarlas mucho y quedarse por la noche con ellas, ¿ves? Porque usted siempre estuvo pastoreando en estas zonas de las calderas, ¿no? Aquí en Caldera. Bueno, en Grafía también estuve. En Grafía, ¿no? 2 años. Antes era más complicado por el tema de la que había que ordeñarlo una a una a mano, ¿no? Hoy con las ordeñadoras. Y había que cuidarlas a mano también. ¿Cómo que cuidarlas a mano? Claro, pastorearlas. Que pastorear. Ahora también se pastorea, pero muy distinto que antes. ¿Pero y por qué? Hoy casi anda sola, pero... Pero con la ayuda siempre de un perro pastor grafiano. Claro, y se le echa mucho más grano que antes. Entonces está más tranquila la cabra. ¿Por qué te gusta a ti la cabra de raza palmera? Porque para aquí es mucho mejor, renta más. Yo he probado con 1, 2 o 3. Era Fuerteventura y no. El ubre muy bajo. Y no, no. El frío. Cuando hace frío, te queda, no hay leche. El animal tiene que adaptarse al clima. Y más o menos la producción lechera es regular durante todo el año, ¿no? Sí. No, no varía tanto, bueno, sí. No varía tanto. No varía tanto, sí, ¿no? No. En épocas de mucho frío y calor no varía mucho. Uh-huh. Siempre un poquito, pero no. ¿Qué media tienen de producción tu cabra? Pues 2 litros y algo. La alimentación mayoritariamente que tú tienes para el ganado caprino, ¿cuál es? Pues alfalfa en rama, y... sí, maíz, cebada, frechos y lo que comen por ahí. ¿En épocas de lluvia qué es lo más que les gusta a ellos? La base principal aquí cuando llueve es la tedera. La tedera. La tedera de vinagreta. Háblanos un poco de qué tipo de quesos hace. El grande manada, para 8, 9, pues según... Según vayas haciendo. Sí, según de las cabras. Mm-hmm. ¿Y dónde lo comercializa? Pues intermediario. ¿Intermediario? Sí. ¿Pero por aquí en La Palma dónde lo podemos encontrar? Aquí alguno, en el mercado. ¿En el mercado? En un puesto en el mercado, algún queso. ¿Cada año cuántas pues, suele de recría, cuántas suele hacer? Pues 30, 40, 50. Pregunta importante. Como ganadero de caprino, ¿en qué te fijas? ¿En la capa, los cuernos, en el ubre? ¿En qué te fijas tú más? No, pues en todo. ¿En todo, no? Siendo la cabra bonita, bien hechita y buena leche, me gustan todos los colores. Y que esté bien hecha, ¿no? ¿Y el cuerno cómo te gusta? El cuerno empinado, barrio. Un cuerno empinado que sí, es lo que es la raza, ¿no? Eso es la raza y se avejenta mucho menos. Y... ¿Cuánto te dura a ti una cabra aquí en producción? De 8 a 10. A 10 años, ¿no? Mm. Es que tú no las estresas mucho tampoco. No, 10 años. No, ya están aquí. Indudablemente, todavía siguen existiendo problemas importantes que afectan por una parte a los ganaderos y por otra parte a los consumidores. Nosotros incluso en la representación del sector primario de la Isla de La Palma que tuvimos con el señor presidente del Gobierno de Canarias, le planteamos, igual que se lo planteamos en su momento al consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, que es muy importante seguir persiguiendo el fraude, seguir persiguiendo y que se controle adecuadamente lo que es el producto en el punto de destino, que el consumidor esté plenamente defendido, que nadie engañe al consumidor, que la gente tenga en cuenta lo que son las etiquetas, que se fijen muy bien en las etiquetas que son las que garantizan el control, el origen y la calidad del producto. Y desde luego nosotros le seguimos demandando al Gobierno de Canarias que con sus inspecciones y con sus controles de calidad, bien sea desde el Instituto Canario de Calidad Alimentaria por una parte o bien sea desde la Dirección General de Consumo por otra, que vigilen estrictamente los puntos de venta para que nadie pueda ampararse en el trabajo serio y bien hecho de los ganaderos del Consejo de la Denominación de Origen Protegida Queso Palmero para
colar otra serie de productos y engañar al consumidor. Ahí estamos en una batalla constante, en una batalla permanente, igual que desde luego por otra parte, pues estamos haciendo todo el trabajo intenso que se puede, reconociendo el trabajo que está significando la Asociación de Criadores de Cabra Palmera, puesto que nosotros en nuestro queso solo permitimos la leche de cabra palmera, y ahí estamos también intentando por todos los medios que cada día esa raza tenga mayores rendimientos y mayor calidad, precisamente para garantizar el rendimiento de las explotaciones. Por otra parte, seguimos trabajando, yo creo que con bastante criterio, en lo que es la utilización del cuajo de cabrito, del cuajo natural, como materia prima para la elaboración del queso, porque eso también nos hace ser diferentes. Desde luego que eso lleva un rigor técnico, un rigor sanitario, que lo estamos intentando llevar a cabo con todas las garantías, y ahí desde luego que el Cabildo de La Palma ha estado echando una mano importante, y yo espero que siga siendo así, y de esa manera pues poder seguir ofreciendo un producto diferente y seguir obteniendo pues reconocimientos importantes que a fin de cuentas significan prestarle al consumidor el mejor servicio y el mejor producto.